nueva cuenta a mi canal. En esta ocasión grabaremos el color de una de las grandes ciudades de México, Guadalajara. Iremos a recorrer el centro de esta ciudad y a comer algo por ahí. Nos transportaremos desde aquí, que es Tlajomulco, hasta allá. Grabaré todo el transcurso, que lo haremos en autobús. Entonces, bueno, acompáñame a lo largo de este vlog. Espero esté entretenido y sea de tu agrado. Comencemos. Primeramente tenemos que esperar aquí el autobús que diga mi macro, así nos dieron la instrucción, que diga mi macro, que es el macrobús, algo así, me imagino. Lo estamos esperando, llevamos aproximadamente unos 5 minutos, esperemos no demore mucho más y bajándonos de ese autobús tenemos que tomar otro. Entonces grabaré todo este transcurso, esperaremos este autobús que dice mi macro, de color blanco, y bueno, una vez estando arriba de él, les sigo grabando. Después de estar esperando el autobús tan solo un par de minutos, pasó esto. ¿Dice que sin cubrebocas no hay servicio? Cubrebocas no hay servicio. Cubrebocas no hay servicio. Pasó el mentado macrobús y resultó que sin cubrebocas no había servicio. Yo sé que es una irresponsabilidad de nuestra parte no portar cubrebocas. Digo, no es una justificación, pero en el lugar de donde venimos ya no se está utilizando el cubrebocas. Entonces, pues hicimos cierta confianza, pero pues no nos quisieron dejar subir al autobús porque no portábamos cubrebocas. Justo atrás de donde estábamos había una chica vendiéndolos, entonces ya compramos uno para cada uno y a esperar a que vuelva a pasar. Esperemos no demore mucho más porque inclusive el que acaba de pasar iba vacío. Entonces, pues bueno, a esperar al que sigue. Después de que el autobús nos quiso dejar subir, claro que aprendimos la lección y nos lo colocamos bien puesto. Ahora solo tocaba esperar de nueva cuenta. Espera, que en esta ocasión sería de 20 minutos. Una vez a bordo del transporte, recorrimos todo el trayecto que este hace para bajarnos hasta donde prácticamente termina su ruta. Recorrer todo esto nos tomó 40 minutos. Se logró subir. Al bajarnos tuvimos que entrar a una estación, por la que pasa un autobús más largo de lo normal, que tiene su propio carril, por lo que el tráfico ya no será un inconveniente. El costo para acceder a este, así como también para el otro en el que llegamos hasta dicha estación, fue de 9 pesos con 50 centavos, 10 pesos redondeándolo. Subir a dicho transporte fue toda una experiencia, pues aunque en sí es un transporte convencional, la realidad es que desde que no tiene que preocuparse por el tráfico de la ciudad, se siente como una experiencia diferente. A bordo de este recorrimos tan solo 14 minutos. Al bajarnos nos dejó justamente a las afueras del mercado de San Juan. Ahí la impresión fue indescriptible. Y aquí ya nos encontramos en Guadalajara. Estamos a las afueras de San Juan de Dios. Es un cambio distinto, o sea, cambio completamente drástico de donde venimos. Aquí de verdad muchísima gente, muchísimos carros, ruidos por doquier. Es un caos tremendo que se disfruta porque no lo vivo a diario. Yo creo que es un estilo de vida al que no me podría acostumbrar, pero de verdad como para a conocer y disfrutar es maravilloso esto, aparte de que los paisajes son maravillosos.
tras haber entrado a dicho mercado y habernos hecho de algunos recuerditos, emprendimos una caminata de poco más de 1.5 kilómetros, esto para llegar hasta la catedral de la ciudad. Una imponente edificación que te hace maravillarte de lo hermoso y desconocido para ti que puede llegar a ser tu propio país. Después de disfrutar de esa vista tan linda, nos dirigimos a bordo de un Uber hasta la zona de los dos templos. Ahí entramos a una pequeña fonda para probar las características tortas ahogadas tapatías. Y claro que con tan solo mostrarte el plato te podrás imaginar si me gustaron o no. Y así, con el sabor de la torta ahogada en la boca, despedimos este video. Te invito a compartirme tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que puedes suscribirte y dejar tu like. Gracias.